tardes amigos, estamos con otro video del canal. Hoy es día sábado, son las 12:49 y bueno, y vamos a ir a hacer una pesquita al Faro Rojo, al puerto de buceo. No es mucha cosa por ningún lado, por lo que tengo entendido, mucho pejerrey por la vuelta y después no mucha cosa más. Como pueden ver, el agua es un plato y vamos a ver, poca espuma, no. Por lo visto dicen que el agua está a 7 grados, hay un dilema ahí entre los grupos de que el pez se inactiva con el frío. Estuve leyendo un poquitito y parece que sí, así que bueno, pero no creo que todos. El pejerrey, agua dulce, agua salada, frío, caliente, ellos siempre están, son firmes, y bueno, la mayoría de los que están en el puertito, por lo que estoy viendo, está bajísimo, debe estar medio norte el viento. Así que bueno, vamos a ver, vinimos con la currica, vamos a probar el peje y bueno, y si hay alguna bigotona, traje un poquitito de carnada de la anchoita del otro día y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Vinimos a chivear un rato, invité a varios para ir al este y ninguno agarró viaje, están todos complicados, parece que el frío los complica. Así que bueno, como siempre decimos, una vez que lleguemos al pesquero actualizaremos, pero bueno, la idea hoy es sacar algunos pejes que otros y ya tengo a quien regalárselos. Vamos arriba. Bueno, y acá estamos llegando. Agua media turbia, pero tapada, como quieran llamarle. Sin una espumita, capaz que un poquitito, pero debe estar más dulce que salada. Como pueden ver ahí el palito ese que no señala un poquito la profundidad, habitualmente ese palo no se ve si no está abajo, está bajito. Así que bueno, mucho pescador, creo que casi todos están dándole al peje, pero muy poquita agua. Y realmente si no hay peje no hay nada. Pero creo que Cristian está acá pescando y algún pejerrey ha sacado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vinimos a chivear un ratito. Capaz que mañana, el día del padre, hacemos una mejor pesquita, pero las expectativas no son las mejores. Así que bueno, vamos arriba. Bueno amigos, son las 14 horas, yo llegué hace una horita más o menos. Estamos con currica, una caña a fondo no hay vida por lo que parece. Mucho pejerrey con boya. Bueno, nosotros estamos con currica, algún piquecito tuvimos, pero uno solo que se nos escapó. Y bueno, y ahí viene un cambiecito de agua, vamos a ver si aparece alguna burriqueta, alguna brótola. Estamos encarnando con langostino y ahora le pusimos un poquito de pesca. Pesquito que nos dio ya Cristian, que ha hecho una muy buena pesca de pejerrey. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Está desde las 8 de la mañana ya, al firme. Pero parece que a las 10:30 empezó a calentar el agua y bueno, ahí empezaron a picar. Así que vamos a ver qué es lo que acontece. Bueno, estamos acá en el buceo, como pueden ver, pejerrey, agulla, alengue, a lo que venga. Estamos acá con Alfredo y bueno, perdido y ya bueno, un peje que es un tarro gigante, realmente lindo. Así que bueno, están bastante profundos. Así que bueno, primero de la jornada, vamos a ver. Como pueden ver, caña de fondo con pejerrey y langostino, los intocables por ahora. A ver, viene el agua clarita ahí cerca, vamos a ver qué es lo que acontece. Vamos arriba. Bueno, seguimos acá. Está espaciado el pique de pejerrey, pero bueno, algunos que otro bastante prolijito están saliendo con currica. Ahí le están dando Fabricio y su banda, Alfredo, Ezequiel, bueno, están todos ahí. Cristian está de las 7 de la mañana acá, está firme. Así que bueno, pero sin peces que otro anda, pero no mucho más. Esta caña está inamovible por el momento. Así que bueno, segundo peje de la jornada. Espaciado, pero bastante bueno. Bueno gente, seguimos acá. 5 menos 10 de la tarde. Y como pueden ver, algún pejerrey esporádico está saliendo, pero de bastante buen porte. Hay sol, pero ya el frío empieza entrar en los huesitos y bueno, yo por ahora voy dos pejes nomás, no he tenido mucha suerte, pero bueno,
importante es venir, pasar el rato. Y bueno, la caña de fondo inamovible, ¿no? Ni el pampero la acaricia. Así que bueno, vamos a ver cómo termina la jornada de hoy, pero en breve nos vamos a ir porque ya se va el sol y viene el frío polar. Así que pejerrey por ahora para chiviar y no mucha cosa más, gente, ¿eh? Pero en todo el muelle está lleno, lleno de gente ahí. Y nadie saca absolutamente nada, ni siquiera descarne, por eso lo digo todo. Así que bueno, vamos un ratito más, a ver qué sale. Bueno, amigo, primer tiro con langostino, obviamente de la currita. Y miren lo que acabo de sacar. El primer pescado que sale acá en el muelle. Y una linda bajada de caña me dio. No la esperaba, pero bueno. La señora Brótola, mamita, linda, linda chancha, diría Paul. Así que bueno, primera de la jornada, vamos arriba. Nos íbamos a morir, pero esto encendió una llama de esperanza. Vamos a ver si ya se está. Bueno, amigos, nos estamos marchando acá del pesquero del Faro Rojo. Son 19:30 horas más o menos. Estamos cerca de las 20 horas. Y bueno, no marchamos realmente porque mucho frío, pero a pesar del frío, digo, no había pesca. Tuve ese solo toque. La brótula que pudieron ver, muy linda, por cierto. Después sacamos un par de pejerrey. Y bueno, la gente sacó un montón de pejerrey. Vino desde bien temprano. Realmente yo ya no quiero más pejerrey, pero bueno, obviamente si están los pescamos, pero tampoco exagerar porque realmente ya no tengo un montón. Así que bueno, como para resumir, esa fue la información de la fecha. En la punta dicen que alguna burriqueta anda saliendo, pero está muerta la cosa, muy fría el agua por lo visto. Y bueno, habrá que ir para el este. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como siempre decimos, un video cortito, informativo, que esperemos que les haya gustado y esperemos que se vaya este frío así arriba el pescado. Chau, chau. Chau.